Hola, soy Marian. Bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy de nuevo tenemos vídeo de compra. Os voy a enseñar lo que hemos comprado en el Lidl. Bueno, y cuando terminemos de enseñar todos los productos que hemos comprado, que me dejaseis en comentarios cuánto creéis que me he gastado. Yo me gustaría no decirlo para ver si acertáis. Y después, en otro vídeo siguiente que yo haga, os diré si habéis acertado o no. ¿Os parece bien la idea? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar son estas natillas. Bueno, son natillas con galleta que a mi hija especialmente le encantan. Estaban de oferta hoy. Normalmente valen a 99 y hoy estaban las 4 natillas por 79. Así que hemos comprado 3 paquetes. No duran en casa, ¿eh? Porque por la noche comemos súper bien. Bueno, también a mi hijo, como no, le gustan las natillas de chocolate. Van 4 en el paquete y he cogido 2 paquetes. Estos están muy bien de precio. Ya sabéis que el Lidl tiene productos de buena calidad, especialmente lo que son yogures y natillas, flanes, y están súper bien de precio. Salen las 4 por 85 céntimos. He comprado también un yogur griego, que van 6 en el paquete, de sabor a fresa. También he comprado un paquete de 6 de Stracciatella, que a mí me encantan. He comprado uno natural, lo voy a poner bien, uno natural azucarado, y después he cogido yogur natural con azúcar de caña porque quiero hacer una tarta. Y estos llevan 8 yogures. Cada yogur tiene 125 gramos, entonces es 1 kilo. Yo voy a necesitar medio kilo, 4. Pero bueno, nos los comeremos sin duda. He cogido también levadura fresca, que son 2, que cada uno sirve para medio kilo de harina. Bueno, a mi marido, para animarle un poquito, le he cogido un paquete de cacahuetes, que ya os comenté en el otro vídeo de compra, que a él, viendo la tele, le súper encanta. He cogido 2 latas de leche de coco, porque quiero hacer también una recetita con leche de coco. Y además estaba súper bien de precio, a 1,49€ cada lata. También he cogido vinagre de manzana, que es el que nosotros utilizamos en casa para todo, ¿eh? He cogido un poco de verdurita, unas cebollas, una malla de 2 kilos, que ha subido un montón, porque antes la malla de 2 kilos de cebolla valían 1,29€ y ahora están rondando los 2€. He cogido también 2 mallas de ajos, cada una tiene 4 cabezas. Antes también estaban a 99 céntimos y ahora han subido a 1,49€. Parece que es poca cosa. En cada cosa han subido 49 céntimos, 50, 60, pero al resultado y la suma de toda la compra es un incremento bastante importante en el carro. Y además he notado hoy una cosa en el supermercado. Las estanterías prácticamente están casi todas medio vacías. No sé qué está pasando. Algo se está cociendo en el ambiente. He cogido 2 mallas, os cuento. Voy a hacer una receta próximamente con ajo y otra con cebolla. Las juntaré en el mismo vídeo, pero bueno, es muy buena receta y además tenéis que verla porque es ajo para guardar mucho tiempo. Y hoy día nos conviene guardar, ir guardando lo que podamos. Bueno, he comprado también unos tomates que he visto en rama, que ya sabéis que los tomates últimamente están súper mega carísimos, pero mirad qué tomates. Y además es que huelen a mata, me han encantado. He comprado un poquito más de 1 kilo. No compro mucha verdura porque prefiero ir comprando la que voy necesitando cada vez. He comprado también unos pimientos rojos, unos pimientos verdes y 2 calabacines. Mirad. Porque si hacemos algún platito de verduritas, algún wok, alguna cosa, pues me gusta tener un poquito de cada. Y también he cogido un poco de plátano, de banana. No muchos porque ahora se maduran muy, muy pronto. Mirad, he cogido así 1 kilo y así nos los comemos. Si luego se ponen negros, nadie se los quiere comer.
Cojo también del Lidl, que esto antes valía 99 céntimos y ahora ha subido a 1,9 o a 1,19, pero está delicioso. Es un mousse, este es un mousse de queso con aceitunas y este es un mousse de queso con nueces. Hay también con sabor a ajo y hay con finas hierbas, pero estos dos son nuestros preferidos. Están muy, muy ricos. También he cogido dos sobres de queso mozzarella. La mozzarella ha pasado igual. Antes valía 99 céntimos y ahora cada paquete vale 1,99 €. Es una subida que es una burrada. La verdad que lo he notado muchísimo. He cogido también 4 mini burgos que los podemos utilizar o bien en una ensalada, bien con el tomate o una tarta que tengo prevista con el yogur que os he comentado antes. He comprado también, y como no, el queso crema. He encontrado este que tiene 300 gramos, que es súper grande. Y me ha encantado la tarrina, porque con las pequeñitas que llevan 200 gramos, tienes que poner dos. Y para una tarta con una de estas de 300, tienes suficiente. He cogido también 2 masas de hojaldre. Ya sabéis que a mí el hojaldre me súper encanta para un montón de recetas. Y en casa no pueden faltar. También he cogido un paquete de draps, de burritos, pues porque a mi hijo le encanta y tengo previsto para cenar hacer una receta. Tengo también aquí que he comprado 3 pizzas margaritas. Estas salen muy bien, en el paquete vienen 3 y tú las personalizas. Algunos de nosotros le ponemos gambitas, otros le ponen atún, otros le ponemos carne picada. Nos lo hacemos a nuestro gusto. Está muy bien y las 3 salen por 3,49 €. Es decir, cada pizza sale 1,20 €. Yo siempre que voy, compro una caja porque en mi casa nos cunde mucho. Bueno, me he traído estas especies que he encontrado. Es que yo soy la loca de las especies, por llamarme de alguna manera. Es que me chiflan. He encontrado estas que son para hacer ratatouille. Y quiero hacer una, quiero hacer una recetita. Y estas que son hierbas de la Provenza, que lleva un poco de todo. Estas para la pizza, yo creo, y para la pasta me van a ir genial. Y con estas vamos a hacer una ratatouille y seguro que buscaré algún sitio más donde las voy a utilizar. He comprado también, que estaban a 50 céntimos, unos paquetes de fideos de estos de cristal, que aquí en casa se utilizan mucho, Mirad, no son muy grandes. Tienen 100 gramos cada uno, pero bueno, 50 céntimos sale súper bien. He comprado unas latitas de refresco de este, que ya sabéis que a nosotros nos encanta, que ya os lo he enseñado en varios vídeos. He comprado solamente 4. Las ponemos en la nevera fresquitas y nos tomamos una cada uno. Y luego de limpieza, lo que he comprado este detergente de Floril, que bueno, me encanta cómo huele súper genial. Estaba en oferta, tiene 100 lavados el bote, o sea que cunde muchísimo, y salía por 6,99 €. La verdad que estaba genial, solo quedaba este, el último, así que lo he cogido, me lo he traído. Y para la ropa del trabajo mía, me encanta utilizar este otro. Mirad, este siempre está en el Lidl, es de Marsella, tiene también para 61 lavados, y es que cuando te pones la ropa huele delicioso a Marsella, a jabón de este antiguo de Marsella. He cogido también 2 botes de amoníaco, porque nosotros el amoníaco lo utilizamos. Me gusta echar un chorrito en el suelo cuando fregamos junto con el líquido que hace olor y queda súper limpio. Y he comprado también un multiusos 3-in-1 en spray, que lleva lejía. Este igual te sirve para la cocina que para el baño. Es desinfectante, blanqueador, desengrasante, bueno, va genial. Y es muy grande el bote, tiene 1 litro, que normalmente estos botes son de 250, 300. Este es de 1 litro y me ha salido 2,19 €. No había ninguno más tampoco, si no hubiese cogido y otro. Por último, de nuestra compra de hoy, he comprado estas tarrinas, que las he comprado aquí, en La Sirena, que es una tienda que hay que es todo de congelados. Bueno, estas tarrinas son un pecado, es una tentación, de verdad, que están deliciosas. Mirad, son estas de frutos del bosque. Es bastante grandecita.
Esta es de dulce de leche. Mirad qué cosa más rica. Esta es de vainilla con nueces. Mirad qué delicia. He comprado también esta de stracciatella con salsa al cacao. Bueno, es que yo me las comería todas. Tengo que controlarme porque esto engorda muchísimo. Pero bueno, nos gusta un caprichito de vez en cuando. Y estas son de turrón con salsa al cacao. Mirad, qué maravilla. Mirad qué deliciosas. Bueno, y ahora sí que vamos a despedir nuestro vídeo. Voy a meter todo esto en el congelador y finalizo. Y a ver quién acierta. A ver quién tiene buen ojo. Nos vamos a despedir, no sin antes mandaros un saludo y deciros que hasta pronto. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. No olvidéis compartir el vídeo, comentarlo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Dedito arriba, un like, que eso me anima un montón a seguir compartiendo. Y si os gustan los vídeos de compra, decídmelo, que iré subiendo todas las compras que realicemos en casa. Esta es del Lidl. ¡Hasta pronto!